Como es bien conocido, en nuestra formación académica ni en nuestra especialización disponemos de una formación reglada, estructurada en gestión de personas y recursos materiales. Desempeñamos nuestra labor profesional en un entorno extraordinariamente cambiante, en el que la oferta tecnológica aparece y cambia cada vez con mayor rapidez, y es muy importante disponer de herramientas que nos ayuden a conocerla, evaluar su implementación de forma rápida y sencilla. Cada vez más, en este entorno tan dinámico, como decía, se hace necesaria la formación en gestión sanitaria para muchos profesionales que en el día a día, además del desempeño de su labor asistencial, tienen que dirigir personas y recursos. El Máster en Gestión y Planificación de Centros y Servicios Sanitarios que ahora presentamos combina la formación online con la formación presencial y se desarrolla en tres grandes bloques. El primero de ellos, el sector salud y los sistemas sanitarios; el segundo, la gestión de unidades y servicios clínicos; y el tercero, la gestión de los procesos de soporte y apoyo a la prestación asistencial. El claustro académico de profesores que impartirán este máster está integrado por un nutrido grupo de profesionales de la gestión sanitaria con un importante conocimiento y dominio práctico de los temas, ya que se trata de personas con responsabilidades directivas importantes en distintos centros asistenciales de nuestro país. Como es sabido, este tipo de actividades formativas brindan, además, la posibilidad de establecer contactos con otros profesionales del sector e intercambiar experiencias y conocimientos al mismo tiempo que se adquieren otros nuevos, lo que sin duda contribuye a enriquecernos personal y profesionalmente. Nos vemos en breve en esta nueva actividad formativa.